del 2022 que les comparto. Hoy estamos a 4 de enero. Estoy aquí en mi lugar de paz, que como se fijan, ya no tenemos hojas en los árboles. Miren para allá. Nos quedamos sin hojas. Nada más pueden ver, no sé si verán por allá, el de naranjas, que está repleto de naranjas. Pero sí, estoy aquí y miren lo que tengo aquí. Miren. Haz el hoy mágico, haz tu hoy mágico. Tengo esta otra agenda mía con mi plumita rosada. Y haz que las cosas sucedan, haz que grandes cosas sucedan. Miren aquí. Bueno, hoy voy a escribir unas que otras resoluciones de 2022. Dime si tú las escribiste. Y por acá tengo mi capuchino especial con mi taza de California, miren. Está ahí toda embarrada, pero no se fijen eso. California, en los lugares más típicos. Esta es de Starbucks, la compran allá. Y bueno, me están cayendo las hojas arriba y quiero darle la bienvenida a este vlog. Y bueno, amigas y amigos, salí para acá afuera para coger un 10. Porque eso allá adentro está, la casa tiene un reguero, todo desorganizado. Imagínense, se quitó todo lo de Navidad. Todavía nos falta quitar aquí en el patio, pero ya hemos quitado muchas de las cosas de Navidad, casi toda la casa ya se quitó. Quedan algunas cositas, algunos detalles que tengo que quitar y en el patio que no se ha quitado las cosas. Pero sí, quiero decirles que eso ahí adentro hay un reguero. Dígame si sus casas después de Navidad pasa lo mismo. Ya estoy organizando, ya hice el video de la sala, que las invito a ver esa nueva decoración que tiene la sala. Pues sí, ya la decoré con un nuevo color, todo muy lindo para San Valentín. Les invito a ver ese video. Pero quiero decirles que ahora estoy aquí, quiero coger un 10, porque una de mis metas o mi propósito de año nuevo, mi objetivo, mi meta de año nuevo, no sé cómo ustedes le llamen, pero esa gran meta sí que tengo de año nuevo es esta de aquí, que es leer más. Este es el libro que tengo para leer. Y pues sí, mi objetivo de este año es leer más. Y ustedes dirán, Gretel, pero ¿cómo que ese va a ser un objetivo, una meta? Una meta es, no sé, tener joyas, tener mucho dinero. Pero no, amigas y amigas, sí es mi objetivo, porque leer es para mí una cosa muy valiosa, es una gran joya para mí. Una cosa que he hecho toda la vida, que me encanta hacer, que me nutre muchísimo y que además no tengo tiempo para hacer últimamente, porque siempre tengo que estar editando o grabando videos. Estoy aquí un poco despeinada, pero estamos aquí en confianza en el blog. Y pues sí, sí es mi gran objetivo de este año, porque vuelvo y le repito, con hacer videos, editar, que me encanta hacerlo, por supuesto, pero muchas veces tengo que retrasarlo. A veces hacer ejercicio lo hago mucho más, porque me pongo ahí, estoy con el celular y tengo que estar escribiendo, contestarles comentarios. Ustedes, me gusta escribirles, me gusta contestarles los comentarios, agradecerles por todo. O sea, toman su tiempito en escribirme, decirme una cosa bonita. Me encanta responderle a todos ustedes. Y sí, es algo que me gusta hacer. Pero eso, haciendo ejercicio, muchas veces puedo hacerlo. Pero sí, leer es algo que voy postergando, voy diciendo después, después, después. Y pues es mi meta de este año, de que tengo que darle más valor al tiempo para emplear en leer. Y bueno, y vean, estamos llegando aquí a ponernos la tercera vacuna. Estoy aquí con mi esposo, mírenlo aquí. Y vamos para allá. Y bueno, acabamos ahora mismo de vacunarnos, ¿verdad, Yuni? Ya nos vacunamos y aquí está. Pero sí, ya salimos la tercera puesta. No quisimos ponernos antes de fin de año por si nos pasaba algo, ¿verdad, Yuni? Claro. Ya, arranca para irnos. Pero ya vinimos para acá. Ahora ya les estaré contando cómo nos sentimos, pero seguro nos vamos a sentir bien, mente positiva. Y que todo va a salir súper genial para ustedes saben, cuidarnos más todavía de lo que hay que cuidarse. Pero sí, ya vinimos aquí, fue súper rápido, sacamos la cita. Mi esposo la sacó hoy mismo y pudimos venir hoy mismo. Vuelvo y les repito, queríamos hacerlo antes fin de año, pero después dijimos, coño, si nos sentimos mal. No, vamos a dejarlo ya para principios del 2022. Y bueno, ya cada uno tiene su vacuna. Y perfecto, chirrin, chirrán, ¿qué tú crees, Yuni? Listos. Para disfrutar. A lo que venga. Para lo que venga.
Me acabo de hacer este revoltillo. Le puse puré de tomate, queso y bacon. Me encanta así el revoltillo con bastante puré de tomate. No sé cómo ustedes lo harán. Bueno, este va a ser mi almuerzo. Y quiero decirles que ya al fin estamos con la tercera dosis. La tengo aquí puesta. Y bueno, me siento súper bien. Espero sentirme súper bien también. Y ahora voy a estar rápido almorzando porque tengo que ir a recoger a Sofía. Y pues sí, no quisimos estarnos vacunando antes del fin de año por si nos daba algún efecto secundario, nos sentíamos mal y dijimos, no, no vamos a pasar el 31 así, no. Vamos a dejarlo ya para después, cuando ya no hay fiesta, cuando ya no son los holidays. Y bueno, y buen provecho a los que estén almorzando. Y quiero enseñarles a mis amigas mi outfit, que por supuesto va a ser siempre leggings y siempre va a ser una blusita de esta. Y ahora tengo puestas mis boticas, que están súper cómodas, las que me gustan. Pues sí, yo sí que no me estoy vistiendo para ir aquí al mercado, ir a recoger a Sofía. Yo no me pongo una ropa determinada. Díganme si ustedes lo hacen, se visten, se ponen colores que peguen. Pues yo me pongo lo primero que encuentre, leggings y parte de arriba. Y así ando súper, súper cómoda. Y acuérdense de ir a ver el video de todas esas nuevas decoraciones que están viendo por acá. Bueno, vayan a verlo para que vean cómo está la sala decorada. Y ahora quiero mostrarles, mis amigas y amigos, cómo quedan sus casas cuando ustedes quitan la decoración navideña. Miren para acá, es un desastre por donde quiera ver. Miren, por acá todavía tenemos dulces, todo esto, uvas del fin de año nos han quitado porque todo esto sobró y está ahí. Aquí llegó, me llegó mi revista de enero, la box, bueno, todavía chocolates, galletas, hay que quitar eso inmediatamente porque ya no puedo comer ni una galleta más. Por acá esto sí, flores, mi vela favorita, me encanta, todavía me queda, miren, exquisita, me queda como la mitad, creo que como la mitad me queda ahí, y eso que le he puesto cantidad. Esto con la fruta, esto, que es donde se pone el cake, pero la parte de arriba ya la lavé. Por acá mis cosas, taza de leche. Ahí atrás en la cocina, desastre, que tengo que organizar todo eso por allá igualmente. Miren la mesa, miren por acá la mesa, quiero que vean, miren para acá. Aquí esto, juguete de los niños, la cámara, el pomo de agua que mi esposo dejó aquí. Miren para acá, este pomo de agua que se quedó por acá. Dios mío. Pues sí, hoy tengo que ponerme en función de todo eso. Y por acá, miren lo que hay por allá. Los pinos que los han quitado ahí. Miren, miren. El reguero, reguero en la casa. Mucho desastre, desorden por donde quiera. Pues sí, en eso estoy recogiendo. Hoy tengo que doblar ropa también, pero vamos a hacerlo todo, vamos a organizar. Vamos a ponerlo en función de que la casa quede bonita, a seguir retirando las cosas navideñas. Queda muy poco de Navidad. Estoy viendo unas las tazas que tengo por allá, que lo voy a recoger ya. Estoy viendo los pinos por allí, que los voy a recoger también hoy. Vamos a seguir recogiendo todo. Vamos a seguir dejando la casa súper bonita. Estoy mirando el horario, la 1 de la tarde, que me tengo que ir ya a recoger a Sofía. Me voy a lavar la boca. Y vamos a tener esas buenas vibras para que la casa quede súper hermosa y organizada. Organización, ante todo. Porque bueno, uno pasa trabajo con eso, en el sentido de que coges un día y empiezas a organizar. Y ya después te queda todo muy bonito, todo organizado. Y uno se siente así, la casa se queda así tan bonita para uno. Miren, miren otra cosa que tengo que hacer, miren. Miren para acá. ¡No! Esto ya lo lavé y tengo que organizarlo. Esta me encanta, se lo sugiero a todos ustedes. Estas bases, miren. Esto es algo muy fino, muy bonito, económico, porque esto es de Amazon. Yo lo compré hace como 4 años. Ni me acuerdo el precio, sinceramente se los digo. Pero bueno, yo creo que en $20 más o menos lo pueden encontrar. Es de cerámica, esto no es plástico, no es de cerámica. Y le sirve para poner coques, para poner galletitas, para las fiestas de estos niños, para las celebraciones. Se las recomiendo, súper lindo, miren. Y yo también lo utilizo muchas veces de base para poner tazas, porque no estoy para comprar otra de estas de tazas. No, hay que ser también práctico. Y los niveles se le quitan. Entonces yo le quito el nivel del medio y se queda de 2 niveles nada más. Súper recomendado. Estas bases, miren qué bonito es, qué fino es, miren.
Ahí lo pueden ver bien. Precioso, precioso. Pero miren lo que hay aquí atrás. Todo eso era de las cosas que había. ¿Se acuerdan la cesta gigante que había? Miren todo lo que ha quedado. Todo. Miren, galletas, chocolates, chocolates por acá, chocolates, chocolates. Por acá chocolate también. Todo eso es lleno de galletitas, cookies. Hay que desaparecer eso. Hay que desaparecer eso ya. Pues sí, quiero estar organizando en un tiempo. Voy a estar organizando muy bien la cocina. Para lo que les estoy diciendo, que es que me gusta así la casa. Que quede organizada y ya después uno estar tranquilitos. Y ya nada más estar así cómodos o decorando según lo que quieras estar decorando tú. Y creo que va a ser mejor. Ahora me voy para la escuela. Quería mostrarles esta belleza. Miren cómo está esto. El olor es una delicia. Ahora está entrando el sol por aquí. En este momento está entrando el sol. Está todo con mucho sol. Pero esto es una delicia. El olor, amigas y amigos. ¿Qué olor tiene? Pero los lirios. Miren esto. Los lirios huelen exquisitos. Todos están abiertos. Todos están súper bellos. Vean ahí los lirios y las rosas. ¡Qué bellezas de rosas nos tienen aquí! La sala con un olor exquisito. Y no fíjense que yo estaba aquí oliendo a rosas. Bueno, ahora sí, pero no fíjense. ¡Miren para acá! ¡Miren la que está! Y tengo dos. Este es el primero y me falta otro. ¡Sofi! Y por cierto, ya llegó Sofía. Quiero enseñarles. Para que la vea, Sofi. Miren quién llegó. Miren a mi cosita. Esa es mi rosa. Miren, esa es la rosita mía. Dios. Sofi, di hola a los friends. Hola. Dile hola a los amigos. Hola. Te amo. Qué hermoso está el día, salió el sol. Qué rico, para que haya bastante calorcito. Miren qué belleza. Y aquí voy yo para afuera con mi libro y una manzana. Vamos. Y miren los que están aquí, que van a comer ahora. Ay, Dios mío, se me va. Yay, ven para acá. Y miren a mi unicornia. Ven, Yeyito, vamos a comer, vamos a comer. Yeyi, Yeyi, ¿dónde tú estás? Míralo, míralo. Que lo amo mucho, Dios mío. Y bueno, amigas y amigas, estoy en la cocinatera. Ya los niños están comiendo. Y por cierto, hoy cociné el pollo en la ollita que ven allí. Y quería decirles, aquí estoy, que voy a hacer una paella, un arroz así estilo paella, porque tengo unas langostas, no sé si las están viendo ahí, miren. Y estoy que ya puse aquí el chorizo. Quería decirles, me dijeron, Gretel, pero yo sofrío primero. No se fijen, en reguero, no se fijen. Aquí con este, miren, aquí está el pollo. ¿Lo pueden ver ahí? Como quedó el pollo de los niños. Miren qué rico quedó. Me dijeron que lo sofreían. Sí, yo también puedo sofreírlo aquí. Pero el problema es, amigos, que no tengo tiempo. Me es más fácil así. Y a ellos les gusta así. Yo no le pongo agua ni nada. Eso es el jugo con el aceite. Y por eso es que no lo sofrío primero, pero sí, por supuesto, primero se puede sofrir. No sé si, yo sé que una amiga me lo dijo por aquí. Y no sé si se los había contestado, pero sí, es así. Claro que puedo sofreír. Lo que sabía, yo lo hago todo rápido. Porque ustedes saben cómo es a veces lo del tiempo para hacer la comida de los niños y la de la casa. Pero sí, sí, por supuesto que también se puede sofreír. Lo que ahí yo pongo todo, echo aceite de oliva, le pongo puré de tomate, sal, cierro y ya. Porque si no hay que estar sufriendo y hay que quedarse ahí esperando. No sé si me entiendes. Ahora voy a hacer la comida. Vamos a estar comiendo de la inyección que me pusieron de la vacuna. De esta tercera inyección. Bueno, me siento bastante bien. No me he sentido nada hasta ahora. Gracias a Dios. Y bueno, sí, vamos a hacer esas cosas. Que miren cómo está la cocina. Y tengo que organizar todo eso. Y vean, así quedó este arrocito, esta paella con chorizo y langosta. Buen provecho si van a comer. Déjenme servir ahora para comer nosotros, que tenemos tremenda hambre. Y bueno, amigas y amigos, nos vamos a despedir, que estamos mirando una movie, ¿verdad, Sofi? Estamos aquí a oscuros. Mira la movie que es, miren.
Nadie, vagabundo. Lady and the Tramp, le estamos viendo. Y bueno, voy a dejar el vlog hasta aquí y nos vemos en el próximo vlog. Muchas besitos para ustedes.